Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Sastre. Estamos en Disney Dreamlight Valley, capítulo 200 y algo. Y ayer me pasó una cosa mientras farmeaba, porque yo siempre estoy farmeando. Estaba subiendo niveles a Buzz Lightyear, ese como se llama, Buzz Lightyear. Y cuando lo dejé por ahí, veo que se va. No, luego hablé con él para lo que sea. Y me salió como una especie de estas misiones que saltan. Y veo que se va. Hice un poco caso. También me salió esto, que ahora también voy a comentar lo de Wally. Hice un poco de caso y veo que se va. Pero yo quería hablar con él para llevármelo. Era eso, que me lo quería llevar. Y me empezó a hablar, claro, me abrió como una especie de misión. Y bueno, cofre aquí. Y vio que se me va, que no podía hablar con él, corría tanto. Se fue a hablar directamente con Úrsula. Y le veo que está ahí con una conversación que por lo visto tiene yo que escucharla. Era para abrir una misión, ¿no? Y otra que me salió porque estaba. Yo estaba recogiendo quizá calabaza con otro. No sé si con Woody o con quien sea. Y ahora, no me acuerdo qué estaba haciendo, o picando, no me acuerdo qué estaba haciendo. Y me saltó un recuerdo, que salió una imagen muy chula. ¿Recuerdos están aquí? ¿Dónde estaba lo de los recuerdos? No, aquí arriba, bueno, madre mía, creo que estaba por ahí abajo. Me salió este recuerdo. Y entonces se me abrió el recuerdo este, una misión de esta que se llama el intercambio amistoso. Vamos a intentar hacer ir con Paz, con Buzz Lightyear este raro, que mira la que decía. La reputación de un guardián espacial. Buzz está seguro de que Úrsula está conspirando algún plan malvado en la aldea. Quiere enfrentarse a ella y te pide que vayas con él. Escucha a Buzz y Úrsula. Yo no, pues me fui de ahí. Voy a ver si lo puedo seguir activando. Yo creo que sí, ¿no? ¿Dónde está Buzz? Buzz. Eso no duermen, ¿no? Los Buzz, esto, los muñecotes. No duermen, ¿verdad? Ah, me tengo que regar aquí algo. Aquí me he dejado algo sin regar. O todo sin regar. No, todo no. Bueno, ahora está usando el perro del vecino. ¿Qué le pasa? Mira dónde está el bicho este. Venga, vamos. ¿Qué hace ahí? Ah, estará con Úrsula. No se ha movido de ahí. Vete un momento, espérate. Que estamos aquí. Negocio. Vendí calabaza, porque estuve con uno que tenía de recolección, ¿no? O lo que sea, de cultivar. La especialidad en cultivar. Y vendí calabaza y tengo un poquillo más de dinero. No mucho más. Escucha a Buzz, está con Úrsula por ahí, a lo mejor su casa. Pero voy a vender los peces. Lo siento, pues si no, no caben. Ah, están ahí hablando. Vale. ¿Qué puedo hacer por ti? Es decir, yo me llamo Buzz Lightyear y estoy aquí para poner fin a tus conspiraciones. Esto leí un poquito yo. ¿Mis conspiraciones? Oh, sigue contando. Estoy aquí en nombre de la división del mando estelar de Dreamlight Valley. Madre mía, cómo está el tío. Se ríe y todo, Úrsula. Me parto de risa contigo, tesoro. ¿De verdad creías que podrías asustarme? Estos besugos que daban más miedo que tú. Pues yo. Eso me parecía. Venga, largaos. Igual hay un conejito por ahí al que podéis amenazar. Nos vamos. Pero créeme, esto no se acaba aquí. Anda, un tío duro, este Buzz. Vale. Hola, habla con Buzz tras su derrota. Sí, hablo contigo, chaval. Me alegro de verte. Te venden unos peces, amiguete. También os tengo que contar que estoy haciendo caramelos de cacao. Depende de los que eches,
El estudiante me le quedo. Cangrejo quizá también. Incluso los arenques. Me voy a quedar. No sé si habéis visto. Vale. Mira, uy, perdón, me entré hipo. Este lo hice con dos de cacao. O uno de cacao y uno de vainilla. No me acuerdo bien. Esto lo hice con dos cacao. Esto, todo esto que he hecho, el 28, esto lo he hecho. Y mira lo que dan: 1220 de energía. Este da un poquito más, pero es que, claro, fueron. Creo que quizás dos cacao y una vainilla. Gasté más. Luego tengo estos. Que era con. Me parece que un cacao. Que da bastante. Estos caramelitos dan bastante energía, ¿eh? ¿Y cómo está ando yo de. Lo mismo? Calla, calla, calla tú. Vamos comiéndonos para que veáis lo que dan. Esto te será media barra aproximadamente si no cambia la cosa. Ya sepa. Casi media barra. Y luego los normalitos, pues bueno. Nos pasamos un poco con este. Bueno, un poquito. Yo que sé. Pero. Ya está. Pues eso voy a estar usando quizá el caramelito. Con cacao, como hay bastante. ¿Dónde está el bicho este? Se ha ido ya. No quería hablar conmigo. Madre mía, no paran estos animales. Mira, tengo un cuervo. Ya me hice amigo de un cuervo. He desbloqueado mi primer cuervo después de gastar un montón de arenque. Así, pero no siempre seguido. Sino un día, luego de otro día. A este lo intenté el día anterior. Y luego fui otra vez a por él. Y lo conseguí. Vamos, lo intenté a veces, pero así seguido lo hice con el mismo. Y a lo mejor, si insisto, un día con un color. Y otro día con otro color. Digo, no, con el mismo color, digo otro color. Pues lo puedo desbloquear. Coincidió eso. Que el día de antes estuve con este. Le di de comer. Y luego otra vez volví. ¿Y dónde está la voz de este? Hemos quedado en que va a hablar conmigo. Tiparraco. ¿A dónde está? Y yo tengo que regalar eso. Tengo algo y estoy perdiendo dinero. Ah, está aquí. Madre mía. ¿Por qué te vienes para acá? Ay, ay, ay. Este bus se ha asustado de Úrsula y se ha metido. ¿Dónde está? ¿Dónde para el bicho este? Oye, te digo la pala, ¿eh? ¿Dónde está ahora? Pero ¿y esto qué? ¿Se está volviendo loco? Ahora. Sí, ha dado miedo, sí. Sabía que Úrsula sería un rival increíble, pero esto va a ser más duro de lo que pensaba. No me respeta, ni a mí ni a la autoridad del mando estelar. Necesitaremos una nueva estrategia. ¿Por dónde deberemos empezar? Tranquilo, Booth, tengo una idea. Es un problema de relaciones públicas. Puedo hacer unos cuantos proyectos de Booth Lightyear para que los guardianes espaciales sean reconocidos como una fuerza a la que tener en cuenta. Bien pesado. Les recordemos a la gente que las fuerzas del mando estelar son los defensores de la paz y la justicia en todas partes. Como dicen las instrucciones en el paquete. Y sé exactamente lo que podemos utilizar para hacer los folletos. Pero tendrás que regresar a la habitación de Bonnie, donde nos vimos por primera vez. Bueno, encontrar una baraja de cartas adornadas con mi retrato. Es posible que no sean fáciles de encontrar, así que mira por todas partes. Reúne las cartas y vuelve a informarme. Madre mía, ahora tenemos que ir al castillo. Bien. Vale, haremos una parada. Como una espía de paso, entre comillas. Entre comillas. Tengo una sin regar entonces, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué oveja negra me he dejado yo aquí? ¿Qué oveja negra me he dejado de aquí sin regar? Me parece increíble. ¿Ves? Con esto del cacao es oro para mí. Porque me hago mis caramelitos. Cosecha jengibre, ya, gracias. Ah, mira dónde está. Una, y bueno, pues esa. O dos. Madre mía. A ver si ya se ha quitado el rojo. Sí. Vale. Pues nos vamos al castillo. Pero cojo todo el jengibre. Por si acaso, algún día me hago. Ya tengo 200-300 de jengibre. A lo mejor algún día me hago una sesión continua de hacer sopa de calabaza. Porque madre mía. Pero es que se tarda mucho y yo la estoy vendiendo directamente.
Pierdo dinero, pero es que gano salud. Porque me está haciendo sopa, 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 es un rollo. Yo te veo un rollo. Madre mía, quita. Luego te hablo contigo. Tengo que hablar contigo un día de esto. Pero estás castigado. Eso será otras misiones. Tengo que hablar contigo porque ya me está hartando de que estés ahí sin hacer nada. Que hay que ir al reino de esta gente. Y eso donde. Eso era arriba, ¿no? Toy Story. ¿Cuál es el símbolo de Toy Story? Ah, no me acuerdo. Ese es el Rey León. Este, ¿no? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Consigue las cartas de la baraja de Buzz Lightyear escondida en los libros de habitación de Bunny. De hecho, son difíciles, sí. Pero el libro. Aquí hay libro, a ver. Pero que también hay muchos libros, ¿no? A ver. Dice que es difícil. O sea, que difícil. Para mí, imposible. Hay más libros, ¿no? He visto algo, ¿no? Por ahí. Ah, no, que es un resplandor. Pero espérate, que aquí hay libros también. Claro que a lo mejor se refiere. Bueno, de seguro que se refiere a otros libros. Como dice que está difícil. Aquí más esto. Libro. Ahí hay un. Son pinturas, ¿eh? Okay. No sé qué libro te está refiriendo. O al suelo. A ver. Aquí. Es que no sé si aquí hay libros en esta zona. Conflictiva. No. Pero a ver. Hay que un libro, sí. Pues tienes razón. Un libro. ¿Cómo va? Ojo, este. Oye. Me está estimando. Me está estimando. Ay, ay, mira, mira. Aquí. ¿Y qué hace? Una baraja. Ya está, ¿no? Hay más. Ah, es que son tres. Oh. Bueno, y si una me ha costado un montón. Madre mía. ¿Y ahora qué hago? Con mi vida. Por ahí no, ¿no? No, no, no puedo, no, no. Ese no. Esto no es un libro, esto es una pintura. Ya hemos dicho antes. Bueno, aquí hay otro libro. ¿Será esto también, no? También pone arco iris. ¿No? Pues no. Ah, aquí hay más libros. Tampoco, y hay arco iris de eso. Oye, 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 me está estimando, me está estimando. Oye, 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 oye. Aquí hay un libro. No, estoy en el libro. Esto es la granja esta. ¿Esto qué? ¿Un libro? Ahí. Pero ve, ¿cómo es? Vale, dos. Pues yo qué sé, me estoy liando yo también, ¿no? Voy a dar más vuelta con un trompo. Una peonza. Para los amigos. Porque a lo mejor no me pongo en el sitio exacto, pero no sale Brizzy Brizzy, no. Ahí hay otro este, debe ser. Yo creo que una pintura y un libro. Si es que yo también. Vale. No es difícil, lo que pasa es que soy tonto perdido. Vuelve a esta voz. ¿Dónde está el Brizzy Brizzy mío? Este. Salir. Y ahora otra vez por abajo. ¿Dónde pondrán, cuándo pondrán aquí la nave espacial que me lleve directamente a algo? Ah, que podía. Es que yo también. Madre mía, podía hacer así y voy más rápido. Pero bueno, que no. Quiero gastar la energía para eso. ¿Dónde está Buzz? ¿Usted está en la playa? El chaval este. No se mueve de la playa. Ah, no es de la playa, es el otro. La pradera. Ahora está la pradera, ¿no? Y ahora a ver. Que te pongo un GPS. O está en su casa. A ver. Mapa. Brigitte, Brigitte. En su casa está. Cambié la casa de. ¿Ves que está aquí? La casa de Wally. La puse aquí. Este es el parking municipal. Venga, entra. Entra, entra, entra. ¿Dónde está? Me ha dicho. Ah, vale, vale. ¿Tiene algo por aquí? ¿Un cofre o algo? No te registres eso bien en la casa, ¿eh?
Sí, está registrado. O sea, registrado, lo que pasa es que no vi Hola, nada. ¿alguna novedad? Pero por si acaso hay algún día. Enhorabuena por otra misión completa de AKDT. Has demostrado que puedes encontrar recursos en un entorno desconocido. Pero como desconocido existe mil veces. Ahora vemos si puedes encontrar recursos sin mi ayuda. ¿Cómo que sin tu ayuda? Si queremos repartir folletos de Buzz Lightyear, tendrás que encontrar hojas de papel para fabricarlo. No me digas que tengo que ir otra vez allí. ¿Quién podría tener hojas de papel que prestarnos? Gilito. Ah, Merlín. Yo diría que Merlín. Escribe mucho para sus investigaciones. Se puede decir que vive en esa biblioteca. Su biblioteca tiene tantos trastos que tiene que haber papel por allí. Si mal no recuerdo, es verdad que tiene cierta tendencia a acumular suministros. Creo que necesitaremos más papel que ese. Iré a ver a Mickey y a Donald también. Bueno, sus casas son del más antiguo de por aquí. No me harán pagar por él. Bueno, ya que no hemos hablado de nuestro presupuesto de operaciones, es una elección muy sabia. Cuando tengas la hoja de papel, pégala a las cartas de la baraja de Buzz Lightyear usando este agente adhesivo, los Tite, ¿no? Superglue, bueno, sí. Luego tráemelos para que los examine. Bueno, adiós. Está siendo tú también caro, chaval. A ver, primero vamos a casa de Merlín. ¿Qué hace el pajarraco este? Este señor acaricio parece que me ataca, verá. Como ahí, mira qué cariñoso es. Qué cariñoso. Es que quita los ojos. Si crías cuervo, te quitan los ojos. Venga, vamos. Tienes papel por aquí, Merlín. Hay un papel ahí solo. Por cierto, no sé si será eso. Uno. ¿Y te puedo robar alguna cosita más? No tienes ni un cofre ni nada para mí, por casualidad. Vamos a Donald. Y a Mickey. Bueno, Donald está en la playa, ¿no? Bridgie. No, pero aquí no hay la playa, es para abajo, de otro lado. Bridgie. Venga, vamos, ya que tenemos aquí. Y gastamos luego cacao. Y caramelo. Venga. Entra. Amiguete. Este está aquí, pero no puedo robar sin su consentimiento. Pues eso no es robar, entonces. ¿Dónde está el papel tú, Mickey? No, Mickey, Donald. Adiós. No me has visto. Y Mickey es mi vecino. Mickey. Vámonos. Hola, Mickey, vete a robar tu casa. ¿Puedo? Un poquito de papel, sí, un poquito de papel. Ay, y están en los caramelos, tengo que recogerlos. También dan energía, pero muy poca. Menos que con los que yo hago. También tenemos recetas de los caramelos de menta. Por cierto, ahora hay que fabricarlo. Pero veo que... ¿Qué está aquí caramelo? Hola, Mickey. Vea. Vale. Caramelitos, venga, venga. Es un vicio. Estos son un vicio, estos caramelitos. Claro, pero también... Tampoco voy a regalar esta flor que está aquí muy tonta. Vale. Yo soy muy cumplidito. Tiene que haber otro. Había dos de verde. Dos de azul, ¿no? O verde. Lo cambié. Yo qué sé. Falta uno. Me falta uno. Y tengo que buscar... venga, otra vez. Hay otra flor por ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantas flores? ¿Y esto qué es? ¿Conejo? Creo que un trozo de algo, digo, esto es un premio o una misión o algo. Ya no riego más. Venga, ya está, 2 y 2. ¿Qué raca? ¿Nos pueden darme más? Eso no me llega a nada. No cojo comida, paso. ¿Qué íbamos a hacer? Ah, que fabrique. Pero bueno, ya me he pasado. Tendré que ir a mi casa. Iba a ir a de Buffy, que es gratis. Ay, madre. Ah, fábrica. Hice un poco cambio de postura de cosas. Esperamos que igual. Si yo no sé decorar, tengo que ponerme una... Esta mesa la voy a poner fuera, en la calle. Y ya está. ¿Y qué dice que haga? Folletos. Ven. Vale. Llévale la voz. Vale. Se lo llevo. ¿Qué quieres que haga? Espérate. No, venga, que queda muy bonito aquí dentro, el taller. Iba a llevármelo fuera, pero...
Seguro que lo hago, pero vale. A ver, Buzz. ¿Dónde estás, Buzz? ¿Estás todavía en tu casita? Sí. Vale, no te muevas de ahí, ¿eh? Que voy. Para luego ir a otro lado, claro. Que nos conocemos. A ver, sal de ahí. Aunque está sentadito, amigo bonito, está sentado ahí. El amigo. Vale, un trabajo decente, cadete. Cuando los vean, nadie pondrá en duda que los guardianes espaciales son una fuerza a tener en cuenta. Ya, pa un papel va a hacer algo. De hecho, yo mismo voy a entregar una a Úrsula. ¿Lo puede ser? Seguro que te come. Y si se lo lleva a Úrsula. Yo, ¿por qué? Tiene un rango muy elevado para un trabajo como este. Es una buena tarea para un cadete, si le toca a mí. Tienes razón, una forma magnífica de mostrar tu iniciativa, Bartolo Guapo. Ya que has demostrado tu valía, te dejaré elegir a otros dos habitantes. Bueno, ya estamos. Para hacer correr la voz sobre la existencia del mando estelar. Cualquiera sea. Ah, Maui y Donald. Son dos héroes. Son los nombres que me han venido a la cabeza. Qué heroína. Bueno, Woody siempre dice que hay que confiar en tu voz interior. Tiene mi aprobación. Vale. Pues vámonos. Iremos primero a Úrsula. Digo yo. Bueno, si nos encontramos a alguien por ahí. A ver, si hay alguno por aquí haciendo el tonto. Bueno, Donald estaba en su casa. Ahora a lo mejor se ha ido. Cuidado. Esto está en perder dinero y tiempo si no lo recojo cuanto antes para que se empiece a regenerar la siguiente. Esta. La siguiente cosecha, porque esto tarda mucho. Estos son quizás dos al día o yo que sé cuánto son. Tarda mucho, no es rentable. Está lleno. Venga, bueno. Corre, 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 vente por acá. Esto es cosa de. Que el capítulo siempre lo hago muy largo por estas tonterías. Me alegro de verte. Tenía que ser infinito el. Venga, a ver, me estoy ya poniendo nervioso. Calabaza también te vendo. Por supuesto. Y peces no te voy a vender, te he dicho. Venga, mira qué hueco. ¿Cuánto hueco? Sí que encima molesta un montón. Porque te llena enseguida. Pero para nada, porque no te van a dar nada. 3.000 monedas. Bueno, calabazas queda mucho. Si diera más, 4.000 monedas. ¿Me deja alguna fruta? Bueno, igual. Vender. Tengo algo con 50 de estos de. No, 49. Pero bueno, también lo vendo. Vale, sí, eso ha subido, ¿eh? Lo de la. ¿Cómo se llama en esta? La grosella, ¿no? ¿Cómo se llama? Tengo aquí más, ¿eh? Sí. Eso ha subido el. Ah, bueno, y este también, ¿qué hace aquí? Vale, 200. Me deja esturión en blanco por si capturo zorritos. Venga. Fuera, fuera. Le comen de eso, le gusta mucho el esturión en blanco. A ver, sígueme. Quizá haga un vídeo con las cosas que le gustan a cada uno de los animales. No sé si capturaré algo en ese momento. Que no creo. Porque. Bueno, domesticar, es domesticar. Bueno, Donald, ¿qué pasa contigo? ¡Lo conseguiste! La reputación de un guardia. Bueno, espérate, que como tiene el nivel bajito, vamos a subir un poquito de amistad. Hablando con él. ¡Nos Vale. vemos! Sí, vale, sí, nos vemos. Tengo algo para ti, si tengo algo de por casualidad. No tengo bogavante, no tengo nada. Lo que te gusta. Tampoco tengo flores, no te voy a dar nada. Te voy a dar caña de azúcar que tengo. No, porque voy a hacer caramelo menta. Luego, con esto. La reputación de un guardián. ¿Qué da estos objetos? Sí, un folleto. Vale, lo conseguiste. ¿Es que sí? ¿Esto qué es? Un montón de fotos graciosas de Buzz. Es un folleto de Buzz Lightyear. Está intentando dar a conocer toda su hazaña. Como sus. La exploración, ¿ves? Su enfrentamiento. No, que va. La exploración del almacén de juguetes de Al, yo qué sé. Como que un explorador, ¿eh? Bueno, yo también he vivido unas cuantas aventuras. A lo mejor yo podría ser un guardián espacial. Otro que se apunta. Pero entre tanto le hablaré a todo de Buzz Lightyear y del mando estelar. Vale, pues Adiós, vamos a ver a bueno. Úrsula. No, a Maui primero, a ver si se va a dormir o algo. O sea, que se Úrsula, si no se ha movido, estaba en el puerto este, ¿no? En el muelle ese de ahí.
Sí, no se ha movido, ¿eh? Pues se ha movido. Brilli, brilli. Bueno, porque esté más cerca. A ver quién anda por aquí. Bueno, más cerca donde... A ver. Mago está aquí. Hay gente durmiendo por ahí. Madre mía. A esta hora. Tú, ¿qué haces aquí? ¡Hola! Me alegro de verte, ya lo sé. La reputación... Bueno, cuando tienes 10 niveles, vale, no, solamente vamos a hacer la misión. Toma folletos ya. Bien, me alegro de verte. Sigue igual. ¿Esto qué es? Si no sé leer. Tiene un montón de fotos. Oh, pero si conozco a este tipo. Es ese pequeño individuo, Booth. Es un folleto de Booth Ledger. Cuenta la leyenda de Booth Ledger y de Mando Estelar. A ver. Tú atrapaste el sol. Él escapó de un... Tú te enfrentaste a un gigante. Él escapó de un perro despiadado 10 veces más grande que él. 10 veces de su tamaño. O sea, más pequeño que mi brazo. Pero oye, lo entiendo. Enfrentarse a un monstruo es enfrentarse a un monstruo al fin y al cabo. Pero si nunca he oído hablar de ese mando estelar, no puede ser una leyenda muy famosa. Lo entiendo, no es fácil crear una leyenda cuando estás empezando. Necesitas ayuda para dar a conocer tus historias. Pues mira, te ayudaré a dar a conocer la leyenda de Buzz Lightyear y del mando estelar. Bien, y ahora vamos a buscar a Úrsula. Porque nos da la gana. ¿Dónde estará esa mujer? Esa preciosa mujer tan incordiante y tan intrigante. ¿En qué charco estará chapoteando? Pues la verdad es que me la he pasado y no sé dónde está. ¿Dónde está? Si el moco está aquí debajo de mis pies. Oye, que no la veo. ¿En serio? ¿En serio? No la veo. ¿Cómo? ¿Qué me estoy yo? ¿Dónde está? Ah, está aquí. Madre mía, que estaba en trámite de... Yo qué sé, que de aquel día que no me doy cuenta. Lo mal que me cae encima... Se me esconde. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas, Úrsula? Toma. Oh, ¿esto qué es? ¿Qué leche es esto? Otra vez fastidiándome con esa pequeña criatura molesta. Es decir, ¿no sería mejor que le convirtiese en algo que no pueda moverse o hablar? Quizá una anémona marina. Cálmate, por favor. ¿Por qué estás tan enfadada? Hazte una pregunta, tesoro. ¿Cómo reaccionarías si hubiese alguien acosándote constantemente simplemente por ser quien eres? Intentaría entenderles. ¿Entender? Lo único que entiende ese trozo de basura es cuando la gente la adula. Pero me impresiona que haya llegado tan lejos para intentar intimidarme. Es casi encantador. Bueno, si hace que deje de fastidiarme, fingiré que respeto a ese juguetito irritante. Adiós, cariño. Adiós. Otra vez con Bug. Madre mía, qué mareo. Me está mareando. Otra vez con Bug. Madre mía, Booth, me estás ya... ¿Esto? Ah, que verdad que no había podido... Ya había olvidado. Bueno, vámonos. Tampoco es malo venir a ver a Booth. Aunque no, lo que había ahí era poco. Poca cosa. ¿Dónde está? Ahora está aquí en este rincón. Hola. Misión cumplida, cadete. La paz ha sido restaurada en la aldea y por lo que oigo, Maui y Donald ya han empezado a correr la voz sobre el mando estelar. Parece que Úrsula ha recibido el mensaje. No he recibido ningún informe de complots suyos. Me alegro de haberte podido ayudar. Gracias, Bartolo. Te avisaré cuando encuentre una nueva misión para nosotros. Bueno, pues la reputación de guardia espacial completada. Bien. Bueno, vamos. Hay eso de misión de Merlín de Cachivache y todo eso. Pero es que yo no tengo ganas de hacer misiones. Y tenía que hablar también con el olvidado. Yo qué sé, tengo tantas cosas que hacer que no hago nada. No hago nada, la verdad. No hago nada con mi vida. Hola, amigo. A ver, pues nada, que ya hemos hecho este capítulo.
Y ya veremos con el siguiente. Yo es que no sé si hacerlo de... Eso que me salió también de... Wally. Voy a hablar con el olvidado, porque es que me está esperando desde que saqué de ahí de... a que le di al aire. Pobrecito, pero está igual. Está igual de... Tranquilo, ¿no? Está ahí el pobre que no se mueve. Me está esperando, pero yo no quiero tocarle. Ni con un palo. Había otro por aquí, esto, ¿no? Aquí. Muy importante recoger. Eso no, carbón, ¿no? Es importante, pero no. Si me lo vende, Christoph. Y barato. No hace falta picar. Bueno, que... os dejo tranquilo. Muchas veces... Ah, está aquí. ¿Por qué está aquí ahora? Me voy a sentar aquí un rato. A incordiarte. A ver tú. No me dejas sentarme. ¿Qué pasa aquí? Pero no te levantes. Yo creo que esto es de mi mando. Que como tiene drift, se mueve y que se cree que estoy haciendo el gesto de levantarme. Ah, ya se ha ido. Huye de mí. ¡Fuera! Bueno, pues muchas gracias por verme. Cuidado mucho y salúdetes.